Cross consigue entregar el balón por dentro. Henderson buscando la carrera a la espalda de Pepe. Pepe no llega. Y dice el colegiado que en esa carrera de Arbeloa y Sterling no ha pasado nada. Arbeloa está muy oficioso, muy oficioso. Cruza su cuerpo, quiero decir, sabiendo muy probablemente que en una carrera larga Sterling tiene las de ganaño porque se había metido un fuera de juego, la vuelve a pedir Isco una y otra vez. Cristiano aprovecha el desmarque, zona de disparo, le pega duro, atrapó la pelota Mignolet. Bueno, cómodo para Mignolet, pero Benzema tuvo... Como extremo derecho, la pelota para Allen, la juega sobre Coutinho que viene la media punta para Gerard, el disparo de Gerard desde ahí, Casilla, le botó justito delante y como está el terreno de juego... Tiene su aquel, el disparo que ha intentado Gerard. Estorba Isco, va Benzema al primer palo, se eleva Gerard, tocó pero no suficiente, viene de cara, James se medio estorbó. Ataca como media punta, cinco hombres le salen a cerrar, busca la pared, qué buena es. El centro de James, golazo de Cristiano Ronaldo. No le marcó nunca el Liverpool, ni él ni el Real Madrid. La maldición se acaba de acabar en el Ecuador de la primera mitad del partido. ¡Qué asistencia del colombiano James Rodríguez! ¡Y qué extraordinario recurso en velocidad de Cristiano para ponerla limpia, lejos! En momento el Madrid lo que necesita es encontrar un segundo gol que dé premio a este ataque. La pelota es para Benzema, Benzema en la frontal, Cristiano le puede pegar, ahí lo va a intentar... ¡Fuera! Dice Cristiano que fue saque de esquina. Pero el para su pierna izquierda, él la tiene mejor en la derecha, la coloca para el centro, atención a Benzema... ¡Gol! Categoría de Karim Benzema, porque le dio un pase a la red en una parábola perfecta por encima de la salida de Mignolet para marcar el segundo que hace justicia al momento del Real Madrid. El remate de Karim Benzema, la jugada larga, James que la vuelve a ganar en la salida contra Coutinho, llega el balón a Cristiano. El Real Madrid, Toni Kroos, punto de penalti, se eleva Varane, le cae a Benzema, no puede rematar, ¡sí! ¡El gol de Benzema! La tocó Pepe, cayó suelta, no la agarra Mignolet, y esto me parece que es definitivo, 0-3 en la primera mitad, minuto 40 de partido, Benzema acaba de marcar su segundo tanto en Anfield. Bueno, sí, yo creo que sí es definitivo, pienso, bueno, viéndolo desde mi perspectiva, bueno, Mignolet... Pocky tiene brazos y Pocky tiene guantes. Pocky va como un defensor. Hace un tackling. Sí, sí, en vez de ir con, abajo guantes, con la... Le hemos dado guantes. Balotelli sobre la derecha. Balotelli que quiere poner el centro. Lo va a intentar Balotelli. Le pega hacia la segunda línea. El disparo. Y creo que Casillas ha llegado a tocar. El disparo se ha ido fuera de Joe Allen. No, saque de portería. Error, Michael. Y lo ha cometido en la caseta. Eligiendo los tacos. La pelota es para el disparo de Coutinho. ¡Al palo! Extraordinario el golpeo de Coutinho que llegó al palo de la portería de Casillas en una contra que parecía mortal. Vuelve el Madrid a la carga, Benzema la frontal, la saca para James, la puede poner James, pierna izquierda, dispara con rosca, no le coge. Si da es esa fe que tiene ahora el Liverpool, por mucho que sea el Liverpool, atención ahora a la lana dentro del área, digo que por mucho que sea el Liverpool, si el Madrid consigue taparla durante unos minutos, ya. Se irá perdiendo, ¿no? Te comenté cuando estaba terminando. Va a llegar para continuar el ataque. Tiene Arbeloa en el apoyo. Va a la bicicleta, le pega durísimo, pero tan duro y tan rápido. Va con el balón a Cristiano. Juega para Benzema. No fue una buena decisión ahí de Cristiano. Ahora continúa, se va Cristiano dentro del área. Cristiano, el disparo. La revienta. Podía aguantar, ya prácticamente los ha consumido. El balón es de Isco. Isco la frontal. Aparece Benzema. La toca de primera, se la pone a Cristiano. Cristiano, Cristiano. ¡Ay, madre mía! La que se le acaba de escapar a Cristiano. Lo ha visto tan fácil Cristiano, que al final ha fallado un gol más que cantado. Extraordinaria jugada nuevamente del Real Madrid en ataque, Michael. Pues sí, está muy superior. De Luka Modric, la pelota por dentro con peligro, Allen en la frontal, la juega para Sterling, va a buscar el disparo, la echa corner, Casillas. Sí, y hecho. Que luego siempre da el callo. Ahí está con la pelota Sterling, se elevará, Marcelo no llega, Joe Allen. Había levantado la bandera en línea antes de que llegara el último golpeo. La ofreciendo la mandíbula, la vuelve a ganar Benzema, le cae la pelota a James, la toca para Benzema, Benzema de nuevo para James, qué balón le acaba de poner James, fuera.
¡Qué pelota le pone Karim Benzema de vuelta a James! Bueno, parece ser que eso... Pone a su otra pierna, la juega para Benzema, dispara Benzema de recurso de puntera. El rechace para Modric, tiene tiempo, la pone a las manos de Modric que controla. Delante de Marcelo, con la ayuda de Isco, echa el balón atrás para Glenn Johnson. Prepara el centro Glenn Johnson. Yo creo que se ha pasado de frenada Sterling, ¿no? Se ha lo ha despejado, ¿no? Porque yo creo que es para enviar el balón a la banda con la pelota... Alberto Moreno, el balón para Enrique, que va a ser el disparo desde ahí. Tremendo. De la zona de los aficionados para saludar y para festejar con ellos.